Bienvenido Puerto Rico al Pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar. Gracias Puerto Rico por hacer el Pique de Falú su revista favorita de información. El día de hoy tengo varios invitados en el programa y vamos a recibirlo inmediatamente al representante del Partido Nuevo Progresista, Jorge Navarro Suárez. Bienvenido, señor representante. Saludos y un placer estar aquí nuevamente contigo. Está conmigo el licenciado Jerón Garfer, colaborador del programa. Licenciado, saludos, bienvenido. Saludos, Falú, a ti, al representante, a los amigos aquí, en específico a los amigos televidentes en sus casas. Está la amiga Giselle Báez, colaboradora del programa del segmento de las mascotas. Giselle, bienvenida. Gracias y saludos a todos los que están en casita y un perri abrazo a todos ellos. Y el amigo Manuel La Santa, que nos viene a hablar de salud más adelante en el programa de Fluid. Bienvenido, Manuel. Bienvenido, muchas gracias. Saludos a aquí los panelistas, saludos al pueblo de Puerto Rico y salud. Bueno, señor representante Jorge Navarro Suárez, ya San Juan tiene presidente del Partido Nuevo Progresista, pero que no solamente es presidente, sino que ha dicho que va detrás de la candidatura a la alcaldía de San Juan y que si alguien intentara retarlo, porque todavía está el proceso, ¿verdad?, por ley de primarias, que si alguien intentara retarlo, le va a ganar por el doble de los votos que ganó esta pasada elección, cosa que sería natural porque obviamente va más participación de gente cuando se trata de una candidatura, cuando se trata de la presidencia. ¿Satisfecho con Leo Díaz Urbina como nuevo presidente del PNP San Juan? Mira, sí, satisfecho. Yo creo que se hizo una campaña de altura. Es la primera vez en la historia donde se hace una campaña donde los candidatos se respetaron. Entiéndase, Roberto Arango, Kimi Raski, Leo Díaz y Miguel Romero, donde se respetó la propaganda ajena. Y yo creo que lo que logró ese respeto en esta campaña fue el mensaje que se llevó. Fue un mensaje de contexto, de profundidad, de buscar alternativas para sacar a San Juan del desastre económico, del desastre administrativo. Los cuatro candidatos expusieron sus puntos. El pueblo nuevo progresista escogió a Leo Díaz. Estamos hablando de casi un 50% que apoyó esa candidatura y yo creo que ya habló la palma. Pero tal parece que no hay unidad, porque fíjese que hasta allí al comité de Leo Díaz Urbina, más bien al comité del representante José Luis Nuno López, que se convirtió como quien dice en el comité de Leo Díaz Urbina, llegó Kimi Raski, llegó Roberto Arango, sin embargo el licenciado Miguel Romero no se sumó por todo aquello. Y llegué yo también, se te olvidó decirlo. Sí, pero usted es representante, okay, ya usted es un representante electo, estoy hablando de los candidatos que estaban corriendo para presidir el PNP. Mira, en San Juan. Yo creo que había un acuerdo entre los candidatos, debemos darle el espacio a Miguel, fue el candidato que estuvo más próximo a que ganó, que fue Leo Díaz Urbina. Así que esa determinación la tenía que tomar en ese momento, decidió no ir. Yo creo que yo recibí textos cuando Miguel aceptó su derrota y gente que no son de mi partido dijeron, la primera vez que escucho un candidato con una decencia, con una caballerosidad, con una amplitud de unidad, al aceptar una derrota, y fue Miguel Romero. Pero ¿y por qué no llegó allí donde estaban todos los demás otros candidatos? Hay que preguntarle a él personalmente. Yo creo que las palabras dicen más que los gestos, las actuaciones. Yo creo que habló y lo que habló fue profundo, fue al grano y fue a lo que estábamos esperando, que no hubiera división. No descarta aspirar nuevamente a la candidatura de la alcaldía de San Juan, porque todavía hay un proceso, ¿verdad?, por ley de que todo aquel que quiera aspirar a una posición electiva pueda hacerlo. Y si hay más de un candidato, tendría que haber primaria. Claro que sí, que escuché que no lo descartaba. Yo creo que el trabajo que haga Leo Díaz con los cinco presidentes de San Juan, con lo que es la reorganización de las unidades y toda la estructura electoral, es la que va a determinar si los retan o no los retan. Yo creo que este primer paso que dio él al ganar la primaria, de la forma que lo ganó, lo pone cómodo para tener el espacio para profundizar, levantar la estructura y que San Juan tiene hambre. La primera vez en la historia que más de un 28% va a una primaria sobre 20.000 electores. Te quiere decir que los sanjuaneros tienen hambre de sacar a este gobierno que ha sido desastroso, que no ha cumplido sus expectativas y que con la demostración que se dio ayer de la seriedad, la unidad de todos los candidatos ante una primaria sin cortaduras que fueran más allá de lo que sucedió ese día, nos da el espacio a que vamos a estar sólidos con Leo Díaz como el próximo alcalde de San Juan. Ah, bueno, ganó Leo Díaz Urbina, quiere decir que ganó Ricky Rosselló y que Ricky Rosselló pues va a contar con el mismo respaldo que Leo Díaz Urbina. Yo te puedo decir, en el caso mío de mi precinto, yo tenía gente con Leo y gente con Miguel. Gente que estaba con Ricky y estaba con Leo, y gente que estaba con Leo y estaba con Pedro Pierluisi. Nadie estaba cuestionando qué candidato a la gobernación apoyaba al candidato alcalde.
en mi precinto, no sé en otros precintos, pero no fue un factor para que la gente se parcializara o con Leo o con Miguel. Yo entiendo que no, que la gente votó por las propuestas que hizo Leo Díaz, por las propuestas que hizo Miguel Romero, Roberto Arango y Kimi Raki, y decidieron que la persona con más profundidad o que tocó el sentimiento o llegó más profundo su mensaje fue Leo Díaz, pero no si Ricky lo apoyaba o lo apoyaba. Bueno, mire, decían que si perdía Leo Díaz Urbina la candidatura a la presidencia de San Juan, perdía a Ricky Rosselló. Eso es lo que se decía. Ah, si Leo Díaz ganó, pues entonces ganó Ricky Rosselló. Yo doy un solo ejemplo. ¿Con quién usted está? ¿Usted está con Pedro Pierluisi? Yo estaba con Miguel Romero para alcalde. Sí, pero para la gobernación está con Pedro Pierluisi. Yo estoy con Pedro Pierluisi, nuestro presidente del partido. Cuando se tomen las candidaturas para la gobernación, uno va a tomar una determinación. Pero ahora mismito, mi presidente del partido, yo soy una persona de partido y de línea, estamos levantando la base y la estructura de nuestro partido Ahora yo entiendo. Usted está con Pedro Pierluisi, que es su presidente de partido, pero su candidato es otro a la gobernación. No, cuando se van las candidaturas, tú vas a escuchar ¿cuál va a ser nuestro candidato? Puede ser que corra Pedro, puede ser que lo corra Ricky, puede ser que corra Tomás Rivera Chávez, entre otras cosas. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando Jorge Santini era alcalde, él apoyó a Pedro Rosselló contra Luis Fortuño. Y toda la estructura de San Juan estuvimos con Pedro Rosselló. ¿Quién ganó? Luis Fortuño. Y el alcalde era Jorge Santini. O sea, que los apoyos de los candidatos más altos no determinan si el pueblo expresa o no. Y después ganó Jorge Santini en la primaria y fue gobernador Luis Fortuño y Jorge Santini. Déjeme ir con usted a otro tema, ¿verdad? Que vamos a estar discutiendo en el día de hoy aquí con el representante Jorge Navarro Suárez. Ah, pero si Jorge Santini Padilla decidiera aspirar a ser nuevamente el candidato a alcalde de San Juan, ¿ahí usted estaría con Leo Díaz o sería con Jorge Santini? Vuelvo y repito lo mismo. Leo ganó con una ventaja abrumadora. Tiene el espacio para levantar esa estructura. En la medida que se trabaje responsablemente, sanando las heridas que puedan quedar, eso es lo que va a determinar si hay o no hay reto contra Leo Díaz. Yo pienso que no. Fue el PNP el que habló y la ventaja fue contundente, sobre más de un 50%. Todo depende de cómo se trabaje la reorganización de aquí a este año próximo que viene. Muy bien. Pero vamos representante Jorge Navarro Suárez. Esto es hipotético, ¿verdad? Porque Santini no ha hablado, Santini no ha dicho nada. Pero si Santini quisiera aspirar, la cosa sería un tanto distinta a los otros candidatos, porque Santini fue el incumbente. Santini puede reclamar que tiene una obra que está ahí en San Juan. Santini puede reclamar que esa obra la han tirado al piso prácticamente en esta administración. Todavía hay mucha gente que quiera Santini. Hay gente todavía que tiene lazos con Jorge Santini Padilla. Tiene control todavía de la estructura del partido. Yo, si hubiese sido Jorge Santini, hubiese corrido para presidente ahora, para hacer el trabajo sucio y levantar la estructura luego de una derrota en San Juan. Él toma su determinación, que se respeta, de seguir con su vida profesional, con su familia. Vuelvo y repito, yo creo que Leo demostró que tiene la base completa del PNP en San Juan con el triunfo arrollador, donde teníamos cuatro candidatos que eran buenos, no eran cualquier candidato, cuatro candidatos con experiencia, con bagaje, con profesionalismo. Y ante ese escenario, Leo salió con una victoria contundente y yo entiendo que va a ser el candidato alcalde de San Juan, porque si trabaja... Se le odia, se gana Carmen Yulín Cruz. ¡Ay, bendito! Con la mano izquierda. Eso mismo decían de Jorge Santini, que se ganaba a Carmen Yulín con la mano izquierda, porque era el incumbente, tenía obra, tenía una estructura, era fuerte... Y la historia fue otra. La diferencia es que en tan solo año y medio o 18 meses, Carmen Yulín ha sido un fiasco, ha desilusionado al Partido Popular. Populares de Morcelo, del corazón de Arroyo, estaban haciendo campaña bajo Leo Díaz. Morcelo es en Cupey. Sí, allá arriba, en Cupey Alto. O sea, del corazón de Arroyo, populares como el fuego, han dicho que están desilusionados, las alianzas con las comunidades no se han concretado. O sea, los primeros 18 meses han demostrado una falta de sensibilidad, de falta de administración de parte de la alcaldesa, que por más que haga ahora, o sea, con una muestra un botón basta. Yo creo que la gente está concreta, está clara de quién es Carmen Yulín, que al día de hoy, no sé si llegó de... Ya llegó de Nueva York, se pasa más allá afuera que lo que tiene que estar aquí. No atiende las comunidades, la seguridad, la salud, el deporte, la infraestructura, los encintados, entre otras cosas que son esenciales, donde San Juan pedía servicio en el pasado y lo tenía. Ahora no hay nada. Bueno, lo voy a dejar ya, pero antes que se me retire, he radicado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Porque usted entiende de que los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica se quedarían sin una herramienta sumamente importante a la hora de reclamar. No entiendo, es que la ley, la reforma energética del Partido Popular
eliminó la ley 33, la ley que establece los requisitos mínimos procesales para la suspensión de un servicio. Quiere decir que ahora mismito, si tú vas a reclamar de que tu factura es muy alta, de que no estás acorde con lo que te están estimando o te están contabilizando en la autoridad energética, no tienes ley. Porque esa ley energética o la reforma energética la eliminó. Porque se supone que la comisión especial o la agencia que crearon con los tres comisionados que no han nombrado, tienen que crear un nuevo reglamento para establecer los procedimientos que tú vas a utilizar cuando vayas a apelar una factura. Ahora mismito no tienes esa ley. Eso es una violación. Hemos radicado este proyecto de ley para que se restablezca a la autoridad energética en la ley 33 y los consumidores y los abonados tengan los requisitos y las herramientas necesarias para poder exigir, reclamar cuando le estás cobrando la luz más, cuando hay un costo por combustible que tú crees que no es razonable, cuando hay diferentes situaciones que tú como abonado reclamas. Ahora mismito no tienes la ley, porque el Partido Popular te la quitó con la llamada reforma energética. Eliminaron esa ley y no se ha creado la comisión especial con los tres comisionados. Por ende, no han creado el reglamento y no hay una ley que te defienda a ti para cuando tú vayas a hacer tu reclamo. Gracias, representante Jorge Navarro Suárez, por haber estado aquí en el Pique de Falú. Vamos a una pausa, señoras y señores. Regresamos en breve. Bueno, aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Licenciado Jerón Garfer está con nosotros acá en el programa, colaborador del programa. Le damos la bienvenida a José Pichito Rezamora, ingeniero. Bienvenido al programa, ex legislador del Partido Nuevo Progresista. Gracias siempre por la invitación. Bueno, licenciado Jerón Garfer, me gustaría escuchar su análisis referente a lo que ocurrió en San Juan en esta primaria del Partido Nuevo Progresista por la presidencia. Mira, Falú, pues obviamente hubo cuatro candidatos muy capacitados para hacer cualquiera, no solo alcaldes de San Juan, sino que mucho mejor trabajo lo que está haciendo la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, que como bien dijo el representante, se pasa más tiempo fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico, y por ende la desobra de ella pues se ve en San Juan. Pero ciertamente hubo una... O sea, usted lo que quiere decir que la obra de Carmen Yulín que se ve en San Juan es que no hay obra. Es que, bueno, no solo es que no hay obra, sino que las obras que hizo el alcalde Santini están en un desastre hoy en día. Pásate por el natatorio y está en desuso, total desobra, totalmente. Ahora, la votación por la presidencia, ¿no?, del Partido No Progresista en San Juan, pues fue una votación donde hubo cuatro candidatos muy capaces y hábiles para dirigir las riendas del partido en nuestra ciudad capital para ser alcaldes de San Juan. Sin lugar a dudas, Leo Díaz pues demostró su fuerza y demostró que tenía la capacidad para llevar la base a votar. Pero sin embargo, yo quisiera decir que habrían que mirar los números de la cantidad de populares que brincaron y le dieron el voto a un candidato PNP. Porque si bien es cierto que hubo un número histórico en esta primaria, también tiene que ser cierto de que hubo muchos populares, que los conozco, que brincaron líneas a votar por un candidato del Partido No Progresista. ¿Pero votar por qué candidato? Bueno, hay muchos que votaron por Miguel, otros votaron por Leo, y estoy seguro que Roberto y Kimi pues se llevaron sus votantes populares que votaron por ellos. Escuché cuando analizabas con Georgie sobre Ricky Rosselló versus Pedro Pierluisi, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si bien es cierto que San Juan es la ciudad capital, no es menos cierto de que el resto de la isla es muy importante. Y en el resto de la isla, pues a candidatos que el presidente del Partido No Progresista, Pedro Pierluisi, le ha dado su apoyo, pues en un 70% han ganado versus un 30% Ricky Rosselló. Y hay que indicar, todo el mundo quiere indicar en estas elecciones que acaban de pasar el domingo, que el candidato Miguel Romero estuvo identificado con Pedro Pierluisi. He buscado y ni en una ocasión he encontrado donde el presidente de nuestro partido, Pedro Pierluisi, endosaba a Miguel Romero. Sí, obviamente, pues Ricardo Rosselló estaba endosando a Leo Díaz y hizo una campaña muy activa el último mes y medio a favor de Leo Díaz. Así que eso en gran medida pues contribuyó a que pues Leo Díaz saliera airoso en esta contienda. El planteamiento que se hacía era que si ganaba, si perdía, más bien Leo Díaz, era que perdía a Ricardo Rosselló, que se había debilitado, que ya la etapa esta, ¿verdad?, del candidato que se infló, pues comenzaba a desinflarse, pero ocurrió todo lo contrario. Y entonces los que están favoreciendo la candidatura de Leo Díaz y de Ricky Rosselló dicen, si aplicaba, si perdía, tiene que aplicar si gana. Bueno,
aplicaba si ganaba, si Pedro Pierluisi hubiese endosado abiertamente a Miguel Romero, cosa que nunca sucedió. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico está claro en eso. Y de igual forma está claro que... Si Pierluisi hubiese endosado al licenciado ¿Miguel Romero hubiese prevalecido? Bueno, yo creo que las cosas hubiesen sido muy distintas. O sea, que usted entiende que le faltó al licenciado Miguel Romero, entonces ese endoso directo de Pedro Pierluisi. ¿Por qué no hacerlo? Si yo escuché un anuncio en una boda de sonido de Pedro Pierluisi endosando al presidente del PNP para la candidatura a presidencia del PNP en Guayama, otro candidato que no era Glory Mary Jaime, ganó Glory Mary Jaime. ¿Por qué no endosar a Miguel Romero? Mira, esas son interioridades. Si estaba endosando candidato. Son interioridades entre el candidato y el presidente del partido y discusiones que se habrán llevado a cabo. Ciertamente todos eran muy buenos PNP y muy capaces de llevar las riendas en San Juan, y no quiero hablar por el presidente del partido, pero yo estoy seguro que en las conversaciones que hubo, pues hubo una decisión de no endoso a ningún candidato. Yo quiero hablar con usted referente, ¿verdad?, a esta situación que atraviesa Puerto Rico, la amenaza latente de un paro de los líderes sindicales de las corporaciones públicas, el acuerdo que llegaron con los líderes sindicales de las agencias del gobierno central, pero que tiene que ser ratificado por la matrícula. Pero antes de eso, yo sé que a Pichito Rosamora, si no le doy un break, una oportunidad de reaccionar a esta primaria, se muerde los labios ahí. Dele, legislador, dele, licenciado. No. Mira, Falú, primero gracias por la invitación. Yo estoy claro, o sea, la primaria de San Juan vamos a establecer que fue histórica. En el sentido que para este tipo de eventos es la primera vez que llevamos casi lo mismo que se llevó a la primaria del 2012 en términos de la primaria para escoger los candidatos en las papeletas donde yo participé. En ese momento participaron unos 24.000 personas, ahora participan casi unas 21.000 personas. Así que es histórico. Eso dice, lleva un mensaje posiblemente de lo que quiere el pueblo de Puerto Rico, de un cambio. Pero también, como dije, y dije el año pasado cuando era secretario, era bueno y es bueno que hayan sido 4 candidatos porque... Mientras más candidatos, más personas se tocaban, más liderato de San Juan se tocaba, liderato que teníamos que tocar de alguna manera, y te puedo decir, o sea, yo veía las redes, veía Twitter, veía Facebook de los diferentes candidatos y veía cómo estaban acercándose y visitando candidatos, personas, líderes en sus comunidades que hacía tiempo yo no los veía activados, y cada uno tomó bando. O sea, definitivamente Leo ganó contundentemente. Te tengo que decir que lo que se me dice a mí de las personas que estaban ayudando a Leo, al igual que las personas que estaban ayudando a Miguel, era que ellos entendían que en esta primaria iban a votar entre 12.000 a 13.000 personas. Y mira, se movió a 20.000, así que hubo un llamado y la gente de San Juan respondió a ese llamado. En términos de lo que tenemos que hacer, mira, en términos de candidaturas a gobernador, Ricky tiene una victoria, vamos a decirlo claramente, tiene una victoria en el sentido de que Leo, que él es leal, que ha estado ahí con él, ha logrado una cabeza de playa. A Leo le toca reorganizar San Juan ahora mismo y le va a tocar reorganizar cada unidad de San Juan y obviamente... me imagino que lo llevará a su imagen y semejanza, por decirlo así. Y dentro del nuevo reglamento que tiene La Palma ahora mismo que dejamos firmado, San Juan tiene la capacidad de tener 800, 700 delegados con la adición que se hizo. Así que tiene un poder, Leo, en ese sentido. Si ese poder se puede traducir o no a ayudar a la candidatura, a la futura candidatura del doctor Ricardo Rosselló, eso hay que verlo en el camino. O sea, ¿verdad? Los objetos no son transferibles. Y en ese sentido, pues mira, tengo que decirte que yo entiendo que la primaria de San Juan, primero, ayuda al PNP y obviamente logra un aliado, Ricardo Rosselló, en San Juan, ciudad capital. O sea, pero entonces usted le da una victoria a Ricardo Ricky Rosselló en ese sentido. En el sentido de que logró un aliado, vamos a estar claros. O sea, Leo ha sido claro, Leo hizo su campaña basado en Ricardo Rosselló. Dijo, si yo gano, gana Ricardo, y obviamente gana un aliado en términos de un potencial candidato a alcalde y un presidente ahora de la ciudad capital con 900 o 700 delegados. Tiene un aliado, como lo tiene en Vega Borges, eso es una realidad. Digo, ahora, pero, dice Jerón, el licenciado Jerón Galfer nos planteó aquí ahora mismo que el presidente del partido no estaba endosando un candidato, o sea, que no fue una derrota para el presidente del partido, porque él nunca dijo estoy con este candidato, estoy con el otro. Sino... Eso es claro, sí, por eso te decía, como dijo Jerón, el presidente del partido, Pierluisi, que no ha anunciado su candidatura, no ha dicho, no estuvo con nadie. Así que no pierde nada en ese sentido. Tiene un nuevo presidente y ya sabemos a quién apoya ese presidente. Me imagino que que organice la campaña de Pedro Pierluisi en su momento, montará sus estrategias para tener su gente también en San Juan cuando llegue el momento de las candidaturas en el 2016. O sea, su gente en términos de, mira, quiénes van a mover los votos por un posible precandidato Pedro Pierluisi, candidato a gobernador. Eso se va a dar. O sea, y vas a ver cómo se da eso, como en los pueblos donde Pedro Pierluisi ha logrado tener presidentes que lo respaldan. Me imagino que los de Ricardo o los de Mireille, si Tomás arranca también. O sea, vamos a estar claros, aquí Tomás Rivera Chat no ha dicho nada, pero todo el mundo entiende que Tomás podría estar anunciando una candidatura a gobernador. O sea, esa primaria para la gobernación en el PNP, licenciado Verón Galfer, no hay que la despinte entonces. Bueno,
Un día es un mundo en términos política. De tiempo en la política, así que los anuncios se harán en el 2015, un poquito más allá de mediados del 2015, y en ese sentido pues los candidatos que tienen perfecto derecho a radicar su candidatura la radicarán, y el pueblo progresista saldrá, y te lo digo desde ahora, Falú, en números masivos a votar en esa primaria, porque no solo el PNP, sino el pueblo de Puerto Rico ya está cansado de este gobierno abusado. Hábleme del posible paro general. Mira, lo veo un poco lejos, el paro general. La semana pasada se unieron las uniones, se reunieron con el gobierno en Fortaleza, llegaron unos acuerdos que todavía no hemos visto en qué se basan esos acuerdos. Lo único que sabemos es que aparenta haber un ahorro de 150 millones, pero no podemos perder de perspectiva, Falú y el pueblo que nos ve, de que estas mismas uniones, o mejor dicho, no las uniones, los jefes de las uniones fueron los que endosaban abiertamente a Alejandro García Padilla en el último cuatrenio. Habiendo dicho eso, es bien difícil tú haber apostado a alguien y ahora irle en contra. Así que van a hacer todo lo posible por evitar un paro general, y yo no descartaría de que no habría ningún tipo de paro general, y que ciertamente las conversaciones continúen por la noche, tras bastidores y a oscuras del pueblo de Puerto Rico, sin haber dado ningún tipo de información. Como bien sabes, ayer en la conferencia legislativa el presidente del partido anunció de que se va a estar haciendo varios requerimientos de información al gobierno central, a OGP, Hacienda, Banco Gubernamental de Fomento, para poder establecer en qué marco se pueden estar dando o no se pueden estar dando los beneficios que anunció el gobernador y la secretaria de la Gobernación la semana pasada. Ahora, es importante, Falú, recalcar de que esto no incluye las corporaciones públicas. Y las corporaciones públicas, si bien es cierto de que una gran tajada de los beneficios se dan en el gobierno central, mucho más se dan en las 4 o 5 corporaciones públicas que rodean alrededor de 400, 450 millones en beneficios anuales. Licenciado Jerome Galfer, que estaba hablando ahora, plantea que él entiende que la posibilidad de ese paro general se ha fumado. ¿Qué usted cree, legislador, ex legislador José Pichi Torres Zamora? Oye, se me queda eso de legislador. ¿Será que estoy viendo el futuro y que usted posiblemente está aspirando a trabajar a la legislatura? No, esperemos que sí en su momento. Y como dijo Jerón, en el 2015 anunciaremos entonces las candidaturas. Oye, para. ¿Y usted, licenciado Galfer? Porque, digo, Pichi Torres Zamora se tiró con Titén, ¿y usted? ¿Y yo qué? ¿Usted qué? ¿No hay nada por ahí en el panorama? ¿Alguna candidatura o algo? En el 2015 es que se va a estar anunciando, quizás un poco antes, pero en el 2015. Oye, mira, voy. Por ahora Pichi ya ha dicho que vuelve para la ley. Bueno, dijo que sí, sin ningún reparo. Usted posiblemente, lo que no sabemos para dónde, o sí sabemos para dónde. ¿Tú sabes algo que yo no sé? Yo no sé, usted es rubio, los ojos suyos son claros. Tiene buen inglés. Tiene buen inglés. Bueno, para haber sido miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica, tiene que hablar inglés. Tú lo dices. Vamos a dejarlo ahí. Mire, sí, tú lo dices. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Señoras y señores, aquí estamos de regreso en el pique de Falú a través de Tiva TV. Información útil para tu diario vivir. Pichi Torres Zamora, ingeniero. ¿Paro o no paro? ¿Hay paro o no hay paro? Yo creo que el gobierno, mira lo que está pasando en términos del gobierno central. Están disectando los diferentes movimientos. O sea, lo que hicieron antier fue que llevaron a ciertas organizaciones que tienen, ¿verdad? Que tienen sus uniones basadas en una ley específica, que no son las corporaciones, y las llevaron y lograron disque unos acuerdos. Así que, ¿qué están haciendo? El movimiento para hacer un paro necesita de todos unidos, ¿verdad? No están disectándolo por pedazos. O sea, están dejando las corporaciones solas. Eso es lo que está pasando aquí. El gobierno, inteligentemente, y hay que decirlo así, está dejando a las corporaciones solas, pero a la misma vez que deja a las corporaciones solas, porque no están negociando con ellos, están llevando el mensaje al pueblo de lo malo que son las corporaciones. Y digo esto porque lo que están diciendo es que tienen cierto beneficio, que se ganan tanto, que logran tanto en horas extra, que logran tanto en beneficios marginales, etcétera, para que un pueblo, un sector del pueblo, se moleste con ellos. O sea que, míralo bien, o sea, el gobierno de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, está llevando a las uniones, al matadero, como diría yo, de tal manera que está logrando disectarlas, romper el movimiento, fraccionarlas,
Y al fin y al cabo lo que va a lograr es que cuando se tiren a la calle, posiblemente sean solamente las corporaciones, Falú, solamente. Y tengas a un pueblo molesto con las corporaciones porque ganan más que yo, porque se ganan tanto, porque el del fondo se gana 600 mil y pico pesos al año. Porque eso es lo que están haciendo, están filtrando información para desacreditar las uniones de las corporaciones específicamente, que son las más activas, bueno, son las más tiempo que llevan. Déjeme decirle algo, las uniones, los convenios colectivos del gobierno central, estamos hablando que son casi 100 millones de dólares que le cuestan uh-huh. al pueblo de Puerto Rico. Pero entonces, en cuatro corporaciones hay casi 400 millones de dólares. Eso mismo, y ahí está Energía Eléctrica, ahí está Acueducto, ahí está la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, ahí está la Autoridad de los Puertos. Y entonces lo que usted está planteando, le van a decir a la gente, mira, estos nada más son 100 millones, que allá son los 400. Pocos que ganan, pero aquí hay 400 y míralos todavía protestando que quieren más. Exacto. Están llevando un mensaje y ese es el mensaje que están llevando. O sea, al final del día yo entiendo que las corporaciones sí se van a tirar a la calle, pero se van a tirar ya con un daño hecho porque públicamente, filtrando información, le están haciendo un daño. Escucha a los jefes de esas corporaciones, cómo se están expresando. Escucha a los jefes. Ayer yo escuchaba a la directora del fondo. O sea, cómo se expresaba del caso del médico que se ganaba 600 mil. O sea, cuando tú los escuchas, claramente es, mira, está orquestrado, es una estrategia. ¿Para qué? Para ganarle. Esto es una guerra, esto es una batalla. O sea, divide y vencerá. Divide y vencerá. Los va a enfrentar al liderato sindical, claro, del país. Sí. De hecho, ya están tirándose pique unos a otros, licenciado Jerome Garfield. Como en todo, Falú, el político que promete y no cumple va a sufrir. Y Alejandro García Padilla corrió una campaña ofreciéndole así villas y castillas a las uniones y ya vemos que le metió por la espalda, como ha hecho este gobierno al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Que el gobernador le ha dado una puñalada trapera al sector obrero del país? Bueno, pues vamos a ver las fotos que hubo antes de las elecciones en el paro de Lautier. ¿Y qué ha hecho el gobernador por Lautier? Nada. Yo no puedo culpar a los presidentes de las uniones por el trabajo que están haciendo, porque el presidente de las uniones pues está ahí por sus unionados. No están ahí por el interés del pueblo de Puerto Rico. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, Ángel Figueroa Jaramillo, a través de la historia, pues ha hecho el trabajo por los de él. Pero le toca al gobierno y al gobernador poner un detente. Gobernador prometió, y ahora no les está cumpliendo las uniones. Pues mira, pero a mí me hace un poquito suspicacia ver, por ejemplo, a la mal llamada directora del Fondo del Seguro Estado, porque creo que no es directora, ha estado ausente en todo este cuatrenio, no ha hecho nada y el fondo va en picada. Ahora salir a hablar y querer tener conversaciones con las uniones dentro del Fondo del Seguro Estado. ¿Pero y dónde estaba ella hace 6 meses? ¿Y dónde estuvo ella hace un año? Desaparecida por completo. Un desastre administrativo es lo que hay en el Fondo del Seguro Estado y la señora sigue ahí. Así que en ese sentido el gobernador también tiene un problema en cuanto a los empleados que tiene dirigiendo las agencias de gobierno. Pero a tu pregunta, Falú, de que si se están tirando, si se van a estar tirando entre ellos mismos. Y es obvio, porque el gobernador se lo está poniendo en bandeja de plata, la pelea entre ellos. Llegó a un acuerdo con algunos y va a dejar otros afuera. Así que él muy astutamente cambia el problema y lo torna enfocado a él hacia un problema ahora donde las uniones que se peleen entre ellos. Muy astuto en ese sentido. Totalmente, o sea, estoy de acuerdo con Jerón, porque eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, considera el hecho, Falú, y los que nos están escuchando y viendo, ¿verdad?, en sus casas, que la realidad es que tú tienes sectores o ¿verdad?, que representan a sindicalistas de una ley y de otra ley. O sea, hay sectores o personas que tienen que representar a corporaciones a la misma vez que representan a agencias de gobierno. Ya negociaron con las agencias de gobierno y llegaron a un acuerdo en mesa con el gobierno, pero también si las corporaciones se quieren ir a la calle, los ponen entredicho porque tienen que irse con ellos porque los representan. Así que están cayendo en el juego del gobierno. Es una realidad, están cayendo y astutamente el gobernador, como dice Jerón, está llevando. El problema no es mío, el problema son de ellos, los malos son ellos, los que se ganan muchos chavos son ellos y los que han negociado en contra del pueblo de Puerto Rico son ellos, no soy yo. Bueno, lo voy a dejar ahí. Gracias, licenciado Jerón Garfer. Gracias, ingeniero José Pichito Rezamora, por haber estado acá en el programa. Gracias a ambos. Gracias a ustedes. Voy a un segmento donde, señoras y señores, yo creo que nos unifica a todos. Bueno, no nos unifica a todos, nos unifica a todos. Dice el vecino mío que entre más los conoce a ellos, más se enamora de ellos y menos de los políticos. Las mascotas. Giselle Baez, ¿qué tú traes para hoy, Giselle? Pues, vamos un adelanto. Vamos a estar hablando de una marcha que hay el sábado que se llama Basta Ya. Un colega que se llama Alan Negrón, pues es el, vamos a decir, el encargado de eso. Es en contra del maltrato animal en general, o sea, no es una raza en específico, sino todo lo que está ocurriendo a través de toda la isla en donde la gente se ha desensibilizado entre los derechos de los animales.
Eso va a ser el sábado. El sábado. ¿En qué horario? De 10 de la mañana a 1, desde el ala sur hasta el Capitolio. Ok, en el ala sur del Capitolio. Adiós, hasta Fortaleza, perdón. Hasta Fortaleza, van desde ahí hasta Fortaleza. Hasta Fortaleza, es una marcha pasiva. Ok. En dejando saber a todas las personas que están comprometidas en ser la voz de los que no tienen voz. Que en este caso estamos hablando de nuestras mascotas. De las mascotas, sí, de las mascotas. Y tú en el día de hoy traes una invitada y vamos a estar hablando con ella mismita. Exacto. Alan Negrón, por situaciones de su trabajo, no pudo venir y vino una de sus compañeras, que es Sol Durán. Sol Durán, que ya mismito va a estar con nosotros aquí hablando sobre esa manifestación. Se llama Basta Ya. Giselle siempre viene aquí al programa y siempre trae la camiseta oficial, ¿verdad? Sí, las traigo en diferentes colores. ¿Verdad? Eso es lo que a mí, ¿verdad, licenciado? Usted estaba aquí otras veces, licenciado Garfe, y Giselle siempre viene con diferentes colores, pero con el mismo mensaje. Sí, pues el mismo mensaje. Aprovecha. Parte de la campaña que nosotros utilizamos bajo mi organización, que es Bit Dog Rescue, es adopta, no compre. Por cada mascota que se compra, dos mueren. Muere la que nunca se adoptó. Ay, y muere la que está en la calle. Pues tratamos de utilizar, ¿verdad?, con algo que es algo que uno usa cotidiano, pues llevar el mensaje de que adoptar es la solución, y si tú quieres ser parte de la solución y no del problema, pues debes de, si quieres tener una mascota, no comprarla. Y en el caso de que cuando compran mascota, muchas de las personas se quejan que ese animal, después que invirtieron un dinero, ese animal pues muere. Y otra de lo que utilizamos en la camisa es en contra de una ley que creemos que es ridícula, que es la 158, que es la que tipifica que todo pitbull o mezcla de L pues es ilegal. Y es pues una de las razas que yo más defiendo. Y las conozco solamente hace 4 años. Y ella plantea que ella es locura con su pitbull, que no hay que... ¿Cuántos tú tienes? Yo tengo 26 perros en mi casa, 21 pitbull. De ese grupo, 9 son míos, todos los demás son perros que ya están disponibles para adopción. Se les trabaja la socialización, pues la queja de las personas cuando se llevan las mascotas es que el perro pues no es sociable, okay, o no está entrenado para estar en un hogar, y se les trabaja. Pese a que yo no soy entrenadora, o sea, sí he aprendido en el transcurso de los años cómo ir trabajándolos a ellos. Para que socialicen, se lleven bien. Se lleven bien. Inclusive pues hemos tenido perros que han sido sumamente maltratados, y al estar en un entorno positivo y trabajarlos positivamente, pues pueden estar en un hogar siendo hijo único. Eso funciona con las mascotas, ¿verdad? Sí, y con los seres humanos también. Ah, pues vamos a ver si damos una vueltita por la legislatura de Puerto Rico. Hay que trabajarlos positivamente. ¿Verdad que sí? Sí, y reforzarlos en lo que están haciendo bien, y entonces lo que están haciendo mal, pues es trabajar con ellos, en dónde tienen, en qué puntos deben de mejorar. No, pero allí los muchachos de la legislatura popular y PNP independentistas se llevan bien. En el calor del debate, ¿verdad? Cada cual defiende su posición, pero se hacen hasta amistad, ¿verdad, Pichi? Sí, sí, muchos son fuera, entiendo yo que son amigos fuera del área de trabajo, ¿no? Y allí lo que pasa es que cuando debaten ideas, pues ahí que... Es que eso pasa, yo creo, en todas las estratas, no solamente en la política, en todo, porque en el mundo animal también podemos tener diferencias en un pensamiento, ¿no? El ideal es el mismo, lo que pasa es que lo elaboramos diferente. Ah, mira eso. Oye, fíjese, eso está bueno para que usted lo cojan para el partido. El ideal es el mismo, lo que pasa es que pensamos diferente. Lo trabajan diferente, el enfoque es diferente. Ajá. ¿Todos queremos lo mal para Puerto Rico? Exacto, pero siempre pensando en las mascotas, importante. No, pero ellos lo llevan al voto rápido todo, olvídate. Pero si no pensaran, el grupo que es pro animales en Puerto Rico es grande. Y parte de lo que usted estaba hablando de quien ganó la gobernación. Ya está cabildeando, mira, ya está cabildeando, como diciendo, el candidato que respalde las mascotas, pues nos puede venir a pedir. Claro. Oye, mira, ya está cabildeando. San Juan tuvo que ver mucho, de los que votaron, tenían que ver mucho con el mundo animal. ¿Por qué? Porque ella iba... O sea, llamó a ese grupo, y el grupo en pro de los animales somos muchos. O sea, somos más de lo que la gente cree, en los que están más pendientes de lo que es el factor, tú sabes. Sí. ¿Cómo se indigna la gente cuando sucede, cuando alguien le hace alguna mascota y sale a la luz pública? Somos más los que queremos los animales que los que no. Así que sí, es una realidad, y es un factor, tú sabes, que jala parte del pueblo. Si tú expresas, ¿verdad?, que también tienes un apoyo hacia esa mascota, que no lo ves solamente como un animal, sino como parte de tu familia. Voy a hacer la pausa. Ahorita ya mando un perri. Saludos, porque tú dijiste ahorita. Un perri saludo y un perri abrazo. Ahora está pidiendo perri voto. Mira esto. Vamos a la pausa. Mire, regresamos en breve aquí en Pique de Palo a través de Tiva TV. Regresamos.
Aquí estamos de regreso en el pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Antes de continuar con Giselle Báez, la invitada que nos trae en el día de hoy, ¿verdad?, para esta manifestación que se va a estar llevando a cabo en defensa de nuestras mascotas. Déjeme hablar un ratito con Manuel La Santa. Manuel, bienvenido nuevamente. Un saludo, Falú. Un saludo al pueblo de Puerto Rico y saludo aquí a estas distinguidas y bellas mujeres. Qué bueno tenerte por acá, Manuel, nuevamente. Gracias, Falú, por invitarme. Y siempre trayendo temas de utilidad, temas de salud. Cuéntame, ¿con pues qué mira, vamos a hablar hoy? Pues mira, Falú, precisamente ahora mismo, según lo que tú estás hablando con Jerón y con Pichi, y lo que está viviendo Puerto Rico ahora mismito, que está viviendo un momento, yo creo que único, se ve único en la historia de una crisis económica, una crisis en cuanto a la seguridad, una crisis en cuanto a la salud, una crisis de educativa, ¿sabes? Muchas situaciones juntas que nunca se habían visto todas juntas en Puerto Rico. Quiero decirte que una de las situaciones que cierra el sistema, excretor del sistema, es el estrés. Y lo que estamos viviendo es una situación tan trágica. Que si los paro con la luz, que si del agua, el gobierno, que si prometió o no prometió, que si hizo, que si no hizo, la delincuencia, todo ese tipo de cosas van calando en nuestra mente y lo que están es cerrando nuestro sistema. Y nuestro sistema, aparte de eso, el no ingerir agua suficiente de la forma correcta, el comer alimentos como son las harinas, como son los lácteos, las carnes, las cosas fritas, todo ese tipo de cosas y productos que son procesados, como en este caso la yautía, que genéticamente ha sido alterada, y lo que le crea a uno es estreñimiento dramático en el sistema, aparte de las inflamaciones, como el arroz y un sinnúmero de otras cosas más. Lo que está creando en nosotros es un tapón, como quien dice, en el sistema, y estamos retroalimentando nuevamente con toxina el sistema. Esto, ahora mismo, si tú analizas en Puerto Rico, en las estadísticas, la demencia que hay en Puerto Rico, la mecha corta que tira ahora mismo el boricua para cometer un sinnúmero de errores que después le pesa cuando entra en razón, no es otra cosa que, aparte de ¿verdad? Mucha educación que le falta en muchos aspectos, es también que está tan contaminado en su sistema que su cerebro se nubla y en muchas ocasiones no logra emitir una acción correcta para conducirse en la vida y tener provecho en la sociedad. Por eso es que nosotros indicamos que el tratamiento o la terapia del colon, la limpieza, es bien importante, porque al uno mantener un colon limpio está evitando la acumulación de toxinas y material que es tóxico, ¿sabe? Porque ese material no es otra cosa que un material tóxico y dañino. Si están hablando las sociedades médicas que el segundo cáncer más diagnosticado es el cáncer colorrectal, y la segunda y tercera causa de muerte a nivel mundial es el cáncer colorrectal, ¿por qué a veces enfatizamos en hacer ejercicio, que si bien es parte de una buena salud hacer ejercicio, pero por qué enfatizamos tanto en hacer ejercicio y en muchas ocasiones comer lechuga, no que comer carne blanca, proteína, que lo que están haciendo es recargando el riñón de una manera donde lo que están es dañando, y más adelante, si la persona es joven, es donde va a pagar las consecuencias, porque mientras estamos jóvenes, en muchas ocasiones estamos fuertes, pero una vez comenzamos a entrar en edad, se toca los 35, 40 años, 45 años, el cuerpo pega a reclamar, y es donde pega a la persona a tener montones de condiciones. Tiene que tener el hábito de tener buena ingesta de agua, de comer, ¿sabes? Organizarte en los productos que vas a utilizar para comer productos sanos que verdaderamente te alimenten, que te den vida, aparte del ejercicio, del buen dormir, y entendiendo que el estrés está acabando con la gente a nivel mundial. Por eso que allí en Fluid estamos allí en el Resville Medical Plaza, que nos acabamos de mudar hace un mes. Tenemos allí un segundo piso, 3,000 pies cuadrados de área, donde tenemos tres sistemas, te podemos ayudar en cuanto a la higiene del colon, en una terapia completamente bien privada, en un ambiente bien bonito, con una gente que está certificada por la Asociación Internacional de Terapistas del Colon, AIAT. Estamos allí para servirte. Nosotros también enfatizamos
en lo que se ha comentado durante cerca de 50 años por el doctor Norman, porque es lo que vivo yo, es lo que practico yo por más de 25 años. Gracias, doctor Norman, yo estoy hoy aquí con salud, gracias a sus medicamentos, gracias a la forma correcta de ingerir alimentos. Allí también tenemos los productos de doctor Norman y te vamos a ayudar, porque mucha gente también está dañando su sistema con tanto laxante bien químico, y allí doctor Norman tiene unos productos que son sumamente naturales que te va a ayudar mucho. Por lo tanto, allí puedes llamarnos al 787-724-4366, 787-724-4366, o al 787-799-4713, 787-799-4713. Estamos trabajando allí de lunes bien a sábado en un horario bien cómodo para ti. Excelente, excelente, Manuel La Santa, la información que nos has traído en el día de hoy. No te vayas, quédate aquí, si ya tú eres amigo de Giselle, está con nosotros Sol, ¿verdad? Vamos a continuar dialogando un ratito con ella. Aquí está Sol, bienvenida al programa. Gracias, gracias. Qué buena tenerte por acá. Saludos, saludos. Entonces, esta manifestación va a ser este sábado. Esa manifestación va a ser el sábado, exacto, como lo dijo mi compañera Giselle, del ala sur del Capitolio. Hasta la fortaleza va a ser de 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Es importante no llevar mascotas. Nosotros lo vamos a hacer en favor de ellas, ya que ellos no tienen voz, pero sí tienen mucho corazón. Vamos a invitar, obviamente, sí, por favor, todas las personas que puedan llegar de toda el área. Y por favor, no llevar mascotas, que es lo más importante. O sea, bien, bien importante decirle a los dueños de mascotas que vayan a la manifestación, se unan en reclamo, ¿verdad?, de las mascotas, pero que ese día, por favor, no las lleven a la manifestación. Es correcto. Sí, nosotros con esta propuesta, más que todo lo que estamos buscando es, ¿verdad?, que el pueblo nos escuche, el gobierno nos escuche. Hay mucho, mucho maltrato animal, hay mucha sobrepoblación también, muchos animales realengos en las calles y es en exceso. Si no puedes tener una mascota, no la compres. Hay muchos animales también para adopción que tenemos pues nosotros en estas redes. Esto es una marcha pacífica. Puedes llevar camisas blancas, si hay grupos puedes llevar cualquier tipo de camisa de su grupo. Obviamente sí llevar agua para hidratarse, no es larga la distancia, pero sí es recomendable pues llevar claro, algún tipo de bebida. Qué bien, la verdad que interesante. Manuel, ¿tú me quieres decir algo? Sí, le quería preguntar a Sol. Ajá. Sol, ya que dijiste una palabra clave, que es lo de la sobrepoblación de gatos, de perros, que tú encuentras, que tú ves que es algo despampanante, es algo insólito. Uh-huh. Ustedes los rescatan y la gente van allí y pueden adquirir, adoptar un animal. Pero entonces esos que llevan mucho tiempo y pasa el tiempo y no los adoptan porque están feos, porque se ven mayores, ¿qué pasa con esos animales? Porque hay una realidad, porque cada día se sigue sumando y se sigue sumando. Okay. Lo que pasa es que en el caso de lo que ellos están haciendo es una marcha, pero ellos no son una institución de rescate per se. Sí, Alan Negrón ha hecho sus propios rescates, igual Sola ha ayudado a hacer rescates también, pero ellos no son una organización de rescate. Ellos están tratando de unir a todas las organizaciones, a todas las personas que tienen un deseo de ayudar y no saben cómo, en ir al gobierno y plantar una situación. La situación es la sobrepoblación de animales y lo que está pasando. Mira, de los animales. Ya se me acaba el tiempo, pero en realidad hay un rescate. Hay un rescate de la conciencia, ¿verdad?, del país referente al problema que tenemos. Uh-huh. Y como estaba planteando solo ahorita, si usted no puede tener una mascota, ¿verdad? Uh-huh. No la tenga, porque el problema es que la gente cuando están chiquitos, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Pero cuando empieza a crecer, los tiran para la calle. Ahí no hay un control, hay una sobrepoblación y lamentablemente, pues, sabemos lo que pasa, ¿verdad? Que tienen que venir los rescatistas a rescatarlo, pero tienen que buscarle un acomodo en un lugar donde los atiendan bien. Pero si el acomodo no aparece, pasa como Giselle. Mira, Giselle, ¿cuántos animales tú tienes? Bueno, tengo la tutela de 46. Entonces. Mira eso, porque no ha podido soltarlo, no ha podido. No, yo he dado más de 300 perros en adopción y soy de las rescatistas, pese a que es una organización totalmente independiente y somos pequeñas, de las que más mueve perros.
Pero sí, perros que son mayores son un poquito más difíciles de ubicar, pero siempre se les encuentra un hogar. Y el animal está con nosotros hasta que se le logre ubicar. Qué chévere. Gracias, Giselle. Giselle esta semana no me envió los 70 mensajes de texto que está acostumbrada. Solamente un email. Me porté bien, no molesté mucho. Gracias. Sol, gracias a un millón. Entonces este sábado desde las 10 de la mañana. Sí, mi compañero Alan Negrón pues fue una de las personas que tomó la iniciativa de la caminata. Uh-huh. Eso obviamente contra el maltrato fue en el año 2003 un perrito que se llamaba Sharky, que fue quemado. Okay. Y de ahí pues se toma la iniciativa y con estas caminatas que hemos estado haciendo últimamente, pues sí, se toma la iniciativa entonces de invitar a todo el pueblo para que asista. Por qué bueno, creando conciencia. Manuel, gracias a un millón. Gracias a ti, gracias a ella y al pueblo de Puerto Rico. Gracias también a nuestros invitados Jerón Garfer, José Pichito Rezamora, el representante Jorge Navarro, pero sobre todo, gracias a ti que nos abres la puerta de tu hogar para recibirme en visita con toda esta gente que trae información útil para tu héroe. Bendiciones, que la pasen bien.